aplaudan, porque como marchan todos después de votar, pues vaya, tengo que siete para que le aplaudan. Y además debo decir que vamos a hablar de aspectos jurídicos y le pido por favor que no haga una lectura parcial del informe de sus propios técnicos, porque usted debe que fai a lectura parcial. Después del escándalo de Coruña que acabamos de hablar, ahora aparece un nuevo escándalo relacionado con Unión Fenosa Distribución en Pontevedra. Concretamente, la empresa eólica Angasa se puso en contacto con la Xefatura Territorial de Pontevedra en mayo de 2012, hay más de un año, para comunicar que Fenosa condicionaba el abastecimiento eléctrico de ampliación del parque eólico de Siabre, un monte de los municipios de Vila García, Cató y Caldas, a pago de obras ya realizadas, obras que calificaba como de ampliación de rede por un valor de 1,2 millones de euros, y luego de que se estuviera retribuido. Los técnicos de industria consideran que, inda que los cobros indebidos no llegaron a ejecutarse, Fenosa debe de ser expedientada por su actuación totalmente a margen de la legislación vigente. Los técnicos de Asunta apuntan, los técnicos de Asunta, o sea, los técnicos, de los que yo les pido a ustedes respeto para los técnicos de Asunta. Los técnicos de Asunta apuntan que Fenosa pudo cometer varias infracciones administrativas graves o muy graves, o intentar cobrar de Angasa a conexión eléctrica o parque eólico de Siabre, entre ellas una presunta alteración de precios superior a 300.000 euros, un incumplimiento de sus obligaciones por omitir información y a inclusión lanzamiento de conceptos indebidos. O propio responsable de Angasa declara: no me sorprende, por sistema Fenosa intenta siempre aproveitarse y de paso que te cobra por la conexión, intenta que le pagues obras que está obligada a hacer en la misma. Ante este nuevo atraco de Unión Fenosa, a Consellería de Industria justifica no atender a denuncia de sus técnicos porque no se ten abierto ningún tipo de expediente sancionador, porque no hubo ningún tipo de reclamación ante la Xefatura Territorial de Pontevedra. A Consellería de Industria mostra, ante los informes de sus propios técnicos, una inacción preocupante. No caso de la denuncia de Coruña, que falamos antes, a Xunta actuó más de un año después de recibir la denuncia de sus técnicos y después de que en este Parlamento Alternativa Galega tratara tres veces este escándalo tremendo. Es lo que me temo, o que me da miedo, que los técnicos de la Consellería de Industria acaben como los técnicos de Facenda. Cuando tocan empresas que el gobierno no le gusta, son destituidos. Y eso que me preocupa ahora. Pero además me preocupa cómo se vaya a llevar adelante la ley de emprendimiento cuando usted le diga que sean los que soliciten. Gracias, señora Martínez. Gracias, señora Martínez. Respuesta, consejera.